prensa chilena lapidó a Arturo Vidal tras sus polémicas declaraciones que dejan mal parado a Ricardo Gareca. Defienden al Tigre Gareca. Así iniciamos con toda la información deportiva, mis cracks futboleros. Arrancamos ahora con toda la info, mis amigos de Gol Viral. Patricio Yáñez defendió a Ricardo Gareca y arremetió contra Arturo Vidal. Recuerda que tu generación dorada no clasificó al Mundial. El popular Pato, considerado uno de los mejores jugadores de La Roja en la década de los 80, respaldó la gestión del entrenador argentino y le recordó al rey Arturo que se quedó afuera de las últimas dos Copas del Mundo. La selección chilena se encuentra sumida en un conflicto interno que ha causado una profunda división. La raíz del problema radica en el enfrentamiento entre Ricardo Gareca, el director técnico, y Arturo Vidal, una de las máximas figuras del equipo. Gareca ha tomado la firme decisión de no convocar más a Vidal para los partidos de La Roja. Por su parte, el mediocampista de Colo-Colo no ha aceptado esta determinación y ha emprendido una campaña pública de cuestionamientos al entrenador. En cada oportunidad que se le presenta, ya sea en entrevistas con medios tradicionales, conferencias de prensa o incluso en sus populares transmisiones en vivo por Twitch, Vidal no duda en arremeter contra Gareca con duras críticas. El rey Arturo, como se lo conoce, ha dejado en claro su malestar por la situación, los malos resultados y su deseo de volver a vestir la casaquilla nacional. Esta pugna de poder entre el estratega y uno de los jugadores más emblemáticos de Chile ha generado un ambiente de tensión en el seno del seleccionado. Los hinchas se han dividido en dos bandos, los que apoyan la decisión del técnico y los que respaldan al volante. Los malos resultados que viene cosechando el flaco en sus primeros meses al mando de La Roja ocasionaron que muchos chilenos se pongan de parte del experimentado volante, quien viene mostrando un gran nivel en Colo-Colo, al que guió a los cuartos de final de la Copa Libertadores jugando un gran partido frente a River Plate. No obstante, todavía existen voces relevantes que respaldan a Gareca. Una de ellas es la de Patricio Yáñez, histórico delantero de la selección chilena que brilló principalmente en la década de los 80. El popular Pato aceptó que Vidal cuenta con el nivel para sumar en el combinado sureño, pero que sus constantes ataques al técnico no ayudan para nada a que las cosas salgan adelante. Además, le recordó que se quedó afuera del Mundial Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando la generación dorada todavía se encontraba en su mejor momento. Con lo que hizo contra River, creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido, pero con las declaraciones no contribuye en absoluto. Quiero recordarle que este grupo de la generación dorada de excelentes jugadores no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia, y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que esté siendo llamado, señaló en ESPN. Por el contrario, el mundialista en España 82 y subcampeón 1979 aplaudió a Ricardo Gareca por la valentía de lado a algunos referentes si es que considera que no le aportan a su proyecto. Hay jugadores que ya estuvieron en la selección y definitivamente para Gareca no son aporte. Me gusta que tome la decisión de sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no están aportando para lo que quiere ni lo que desea para intentar llegar al Mundial, añadió. Finalmente, el Pato Yáñez se mostró sin esperanzas de que Chile clasifique a la Copa del Mundo y volvió a cuestionar a Arturo Vidal, asegurando que hace daño a la selección. Creo que ya estamos prácticamente fuera, hemos hipotecado de manera importante el estar en el próximo Mundial. Y lo de Vidal me parece que daña más que contribuye. Creo que no correspondía y era un jugador convocable. Por lo que hizo lo de River, me parece que era un jugador, de acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podía haber contribuido, creo yo, él. Con las declaraciones no contribuye en absoluto. Y recordarle algo que también lo comentamos acá, este mismo grupo de Generación Dorada, de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Teniéndola ahí, fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia y después, bueno, con menos calidad, con menos capacidad, con más años, tampoco fuimos a la de Qatar. Así es que no me parece que él esté haciendo llamado. Y hay jugadores que ya estuvieron en la selección y que definitivamente para Gareca no son aporte y me gusta que él tome la decisión sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico no me están aportando de lo que yo quiero, no me están aportando nada de lo que yo deseo para intentar llegar al Mundial, que es el pensamiento del técnico. Yo creo que ya estamos prácticamente fuera, hemos hipotecado de manera importante el estar en el próximo Mundial. Así que agarro eso de la selección, donde me parece que daña más que contribuye, teniendo en cuenta que hay jugadores que... Pero Pato, deja interpelar un poquito, porque tú acabas de decir...
que este grupo, este mismo grupo, no fue al Mundial. Yo estaba ahí. Ese grupo no fue al Mundial en el último partido. Está bien, no fuiste al Mundial, pero competiste toda la clasificatoria con estos mismos jugadores, con Arturo, con Alexis, con Gary, con Claudio Bravo, se sumó Eric, se sumaron un par más, con Bosellur, con Isla, con Charles. Clasificaban 4.5. Y clasificaban menos de los que ahora. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú dices, no llegaste al Mundial con este mismo, con estos mismos jugadores y dije, o con estos mismos mencioné nombres. La palabra pero, Farra porque Chile... Pero espérate, pero competiste hasta el final. Sí. Competiste hasta el final. Sí. Yo creo que ahí él hay una diferencia en lo que él dice a mi interpretación. O sea, estoy interpretando que él dice, bueno, hoy la selección está mal, debiesen volver los que él considera que... Y nombró, ¿no? Vida él mismo, Isla, Charlie y el propio Marcelo Díaz. Pero él no lo dice porque él ve que con ellos sí van a ir al Mundial. Yo interpreto que él entiende que estos jugadores son útiles de alguna manera en el camarín, de cierta manera en algunas cosas futbolísticas que puedan transmitir, que coincidimos todos que él transmitió en Colo-Colo en estos momentos difíciles de octavo de final, de cuarto de final, contra grandes rivales, sobre todo River. Pero cuando tú dices, hay que recordarle a Arturo que estos mismos jugadores quedaron fuera del Mundial. Sí, quedaron fuera del Mundial. Carlos, a que Gareca sea honesto y diga que ya no lo va a tener en cuenta. Las convocatorias te marcan a quién necesita y a quién no necesita. Yo creo que está claro. Salvo lesiones, salvo... Y necesita... Cuerpo. Dejemos fuera a Isla, Arangui, a Díaz. Dejémosla fuera. Concentrémonos en Vidal. ¿La selección necesita hoy a Mira, Vidal? Yo hacía algo de memoria y en varias... En una o dos convocatorias Vidal estuvo lesionado. Tampoco estuvo a disposición de llegar a la selección. No, sí, es verdad. Sí, no lo quería por distintas razones. No sé si son solo futbolísticas, pero Gareca no lo incluyó en su proceso. Me está preguntando de Vidal. Y yo creo que esta pasada, con lo que respondió, rindió, y lo voy a repetir. Para la Copa América también. No incluirlo en una lista de 50 y cuántos jugadores ya es absurdo. Está bien. Ni a él ni a Gary, absurdo. Estaba en un proceso de recuperación, estaba en un proceso Gareca América, también, ¿no? Tal vez de ver... De ver jugadores, porque es normal. Que es normal que Gareca piense en otro tipo de jugadores. No confunda las cosas. El que haya experimentado, probado jugadores, haya significado que más encima por una lesión lo había dejado fuera de Vidal. No. No lo consideraba porque él, futbolísticamente, porque físicamente, porque su liderazgo no le parecía que correspondía. Si Vidal ahora lo convenció con su rendimiento, claro, digo. Claro. Es que Dante... Y seguramente Vidal comete el grave error, bueno, o un pecado capital de haberse... Las declaraciones de Vidal, las primeras, estaba fuera igual. Me parece que él tenía méritos para estar en la selección. Estaba fuera igual. Pa. No, pero no hablemos de lo que él. Pero los méritos los viene haciendo hace rato, porque evidentemente no hay nadie mejor que él en su puesto todavía. Le costó, tuvo partidos de Copa Libertadores en la segunda etapa. Cuando se enfrentó al Sportivo Trinidense no estaba en condiciones, él estuvo lesionado y eso yo entiendo que Gareca, tengo un jugador que sé que el día de mañana lo puedo convocar y me va a responder. Yo creo que eso es lo que él pensó. No. Yo, honestamente, Dante, tú das por hecho. Y de acuerdo a los dos partidos que tuvo con River, para mí debe haber estado convocado. Tú das por hecho, Dante, que estaba fuera, que llegó con la idea. Sí. Debía transparentarlo el técnico, ¿no? Por ahora no lo tengo considerado. Yo creo que él de alguna manera lo transparentó. O sea, pero cuando, si da la lista, ¿qué tiene que decir? Exacto. Da una lista y no está. ¿Basta con eso? Pero no lo llama por teléfono. Es una forma clara. Yo creo que podía haber hablado con Arturo más. Dice que habló 5 minutos nada más. Le podía haber dicho, mira, ¿sabes qué, Arturo? No te tengo considerado. Pero yo creo que lo que dice Dante, no lo tenía considerado. Yo creo que con el nivel que tuvo Arturo en nuestro partido contra River, porque con Junior no jugó. Claro. Quizás sí lo tenía considerado. Con todo esto, el técnico dice, no lo llamo. Más allá de que lo que dice Jorge, un técnico tiene que sumar, tiene que aunar. Marcelo, pero a veces hay técnicos que no lo hacen. En esa conversación, 5 minutos que estuvo, Gareca no le dijo, no cuento contigo. Es que interpretemos lo que 5 minutos si no le dijo. Si él dice, yo hablé. No le gustan los tratos especiales. Sí lo merece. Pero escúchame, déjame terminar la idea antes y te paso. Si él hubiese en esos 5 minutos le dice, Arturo,
quiero que sepa, nos podemos tomar un café, lo que sea, pero yo no te voy a considerar en este proceso. Lo hubiera dicho Vidal. Entonces no fue lo que le dijo Gareca, y en base a eso pienso que en algún momento puede haber estado... Todo es interpretable porque no tenemos certeza de nada. Exactamente. Pero, si Arturo le dice, no cuento contigo, Arturo, muchas gracias, compadre, lo hubiera dicho. Y convengamos que el técnico también tiene su propio gusto y su propia opinión, y como acá muchas veces podemos tener incluso distintas opiniones, pero es válido que para el técnico a lo mejor no haya sido un jugador que él necesitaba, que él creía que necesitaba. Duda. Eso no está en discusión. El tema es que si tiene que transparentarlo o no, Maya, o basta, como dice Banti, de dar la primera lista, ahí da pasa con eso. Y en cierto momento, ¿es un jugador que que no lo necesitas? ¿Tú estás diciendo que es un jugador que no lo necesita, Gareca? No, según él. Según Gareca. Eso es pensamiento tuyo. Incluso puede ser mío. Yo no necesito ser Careca para decirle a Gareca, profe, usted necesita a Arturo. Yo te decía una cosa, pero por eso vos estás sentado acá y Gareca está ahí. Está bien, porque... Los técnicos tienen su propio... Porque él puede decir, ¿sabes qué? Ben Brereton no me interesa. Bueno, pero es válido. Ben no me interesa. Pero Arturo es un jugador que tú necesitas tener a Arturo Vidal. Bueno, pero es una opinión... Mira, para vos, Jorge. Claro, para vos. Y puede ser para él. No. No sé si para todos. Pero para él, ¿por qué no? Porque quizá no le guste. Porque es el técnico. Quizá considera que hay otro que está por encima de él. No te estoy diciendo yo mi opinión. Te estoy diciendo lo que puede llegar a pensar él. Uno interpreta a Gareca, finalmente. Puede ser que no le gusta, que siente que le hace ruido en el camarín. No sé, pueden ser miles las posibilidades. Yo también consideraba que Gary tenía que estar. En Perú hizo algo parecido. Habían jugadores que tenían cierto perfil que él decidió sacarlo, correr el riesgo. Bueno, le funcionó en esa pasada. Habíamos puesto una preguntita antes de ir a la pausa, a ver si la podemos reponer ahí en el GC. ¿No tendría que haber una nueva oportunidad, Gareca, Arturo, Vidal? ¿Para quién es esta pregunta? La pregunta es para la gente en el hashtag. Vamos a preguntarle a la gente cuando... Y bueno, amigos de Gol Viral, así despedimos la edición futbolera. Gracias por vernos y comentar sobre la noticia del día. ¿Estás de acuerdo? Déjanos tu sensación en la caja de los comentarios.